días. Estábamos despertando de una fucking orgía gay o algo así. Mi cara de que estoy hecho mierda a esta hora. Mi cara de que estoy hecho y todos estamos hechos mierda a esta hora. Son las... Me voy a caer. Son las 10 de la mañana y ya me levanté. Ni para la escuela me levanté temprano. Vamos a ir por un fucking minuto ahorita. Estoy emocionado, llegó el día, llegó la hora. Y me cagan aquellos güeyes porque creo que el más chiquito está borracho. No sé qué onda con su vida. Bueno, chicos, nos vemos ahorita. ¡Buenos días! Ya estoy ready. Ya nada falta que estos tipos vamos a cenar rápido. Ya son las 11, quiero estar ahí como a las 11:20 porque voy a hacer unos hacks. No se crean, voy a hacer un poco de trampa. Vamos para allá, me da risa. Bueno, ahorita les platico algo. Vamos a cenar, venga. Ya vamos a llegar, chicos. Vamos por minuto. Venga, y vengo manejando y grabando como se debe. Ya llegamos a donde va a ser el evento, es aquí. Hay mucha gente, no quiero que me vean grabando. No sé si ellos son parte de, porque también hay clases aquí. Así que realmente no sé qué onda. Ya nos vamos a bajar, voy a hacer trampa, hagan de cuenta que si el gimnasio que vamos a, donde vamos a pelear es de mi color, me dan... Perdón. Dos pokebolas más. Bueno, ya vamos para allá, venga. Chicos, ya andamos aquí. Vean toda la gente que ya está llegando. O sea, no toda, no es como que va a venir muchísima. Se supone que nomás nos dieron como 30 pases a lo mucho. Pero se supone que el equipo... se hace de 20. Adrián acaba de manejar por primera vez. Íbamos a hacer una trampilla. Queríamos madrearnos el gimnasio primero. Pero nos ganaron. Y ya hay otra persona haciendo eso y ya no podemos porque son más fregones. Chin. Y luego, mientras esperamos, vamos a agarrar otro Wisin. Y estoy cansado, no traigo batería. A ver si no se me acaba. Se me acaba, soy el pendejo más grande del mundo. Vemos qué pasa. Y aquí tenemos una especie de jotillos que no se quieren levantar. Vean sus caras. Son mamíferos a punto de reproducirse. Uno acaba de fallecer. Así es como se extingue una especie tan rápido. La vida es corta, disfrútenla. YOLO. Para este momento ya nos estamos acomodando por colores. De este lado tienen al equipo rojo, azul y... acá son amarillo. Amarillo, azul y rojo. La verdad creo que yo soy la persona más nerviosa de todos aquí. No sé si lo puedo atrapar. Si logro atrapar soy un crack. Si no, pues dejo de jugar y me dedico a los estudios y como una persona normal. Va. Chicos, ya vamos a empezar. En 30 segundos eclosioné el huevo para salir por fin un minuto en vez de tanta basura que ha salido. Y... creo que soy la persona más nerviosa de todos por no capturarlos. Si fallo, es culpa de todos los que están aquí, menos mía. La señora es nivel más alto que yo, salúdenla. Es lo máximo. Yo joven y todo listo. 37, nivel 37 y una humilde 30. Pero yo sí juego. ¡Oh! ¡La madre! ¡Qué bonito se ve lo de arriba! ¿Ya vamos a entrar o qué? ¡Qué miedo! ¡De putazo, todos juntos! Creen un grupo, creen un grupo privado exclusivo. Hay que presumir. Hay que presumir que es exclusivo, privado, dark. Ellos van primero, la carnada. Y lo vean nosotros. Qué maldita, ¿no? Dios bendiga a todos estos humildes azules. Y rojos. Los mejores del mundo. Okay. Ay, rojos, es cierto. Sí. ¿Ya murió? ¡No manches! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Duraron un segundo! ¡Listo! ¡Venga! ¡Vamos, Mewtwo! ¡Hola, guapo! ¡Ya se murió, ya se murió! ¡Ah, qué! ¡Vamos con todo! ¡Qué miedo! ¡Vamos, vamos, Mewtwo! ¡Vamos, Mewtwo! Ay, no trae nada de los muertos. Por jugar. Oye, porque ya se murieron mis 6 Pokémon. Dios, 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 Dios. Mames, ya lo llevamos a la mitad. Vas a morir, Mewtwo. En mi Pokébola, maldito. Ahí se quedó.
El momento más importante de mi vida en vez de mi graduación. Adiós, amigo. Eso, eso. Ahí viene el momento más difícil, que es atraparlo. Qué miedo. Déjame aquí. 10. Ok, tengo 10 pokebolas. Holy shit. Ah, este es el momento. No manches, maldita sea. 10. Manita santa. Vamos, a la primera te quedas o chingas a tu madre. Oh, se salió la primera. Dios, Dios, estoy nervioso, pero aún así. ¡No! ¡Me atacó! ¡No, no, 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 no! Estoy tirando al idiota. Genial, venga, una genial con valla dorada. Vamos, esta es la buena. Una, dos. ¡Hijo de tu putísima madre! Perdón. Excelente, una excelente, excelente con valla dorada. ¡No! ¿Se sale del excelente? ¿Todavía tiene bug esa cosa? ¡No, no, no, no! ¡Me quedan cinco! ¡No! ¿Ya lo tiene alguien? ¡No manches! ¿La primera, güey? ¡Uno! ¡Ataca, ataca! ¡No manches! ¡No, no quiere! ¡No! ¡Me quedan cuatro! ¡Ataca, ataca, ataca, ataca! ¡No! ¡Atacó! ¡Mierda! ¡Me quedan tres! ¡No, no, 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 no! ¡Me quedan tres! ¡Manches, dos! ¡No, no, 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 no! ¡Qué maldita sea! ¡Oh, excelente, excelente! ¡Ah! Me quedan dos. Esta, una, dos. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Me queda una! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Esto es lo peor de la vida! Voy a esperarme. Ya fallé las tres primeras. ¡La peor de la vida! A veces es 100% de efectividad en la última bola, ¿eh? ¿Neta? Tus gritos se escuchan hasta el baño, mi puto. ¡Genial! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No! 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 ¿Qué hijo de puta? Y no puedo volver a entrar y darle en su madre. No mames, no. Le lancé el ato, no, amigo. ¿Qué? Bueno, voy a intentarlo una vez. No se puede. ¿Y puede ser? No, no. ¿Quién? Creo que soy de los únicos que no pude. ¿No se puede volver a entrar? Me puse nervioso. Y fallé como 5 de 9 que tenía. Todo estará bien, amigo. Es el peor día de mi vida. No, no puedo ya. ¿No dije entrar? No. Vean esto, no. Por eso me gusta más Yu-Gi-Oh. No puedo creerlo, no puedo creerlo, neta. No puedo creerlo, no lo atrapé. Por eso estaba nervioso, soy el vato más malo para capturar Pokémon. No puedo creerlo, neta, no sé qué decir, no sé qué hacer. No puedo creer lo que haya fallado el maldito Mewtwo de mierda. ¿Cuándo lo voy a poder volver a intentar? ¿Qué pido? Soy el tipo más mala suerte de la historia. No sé qué hacer, neta, no sé qué hacer. Voy a quedarme un rato triste, resignado, y luego me voy a ir a casa. Ni modo, chicos, esto no se pudo, pero... Mi chiva, tu mala suerte, Johnson Smith. Mierda. Aquí estamos en YouNow. ¿Cómo están? Estoy con Sebas. Soy triste, ¿no? Estuvo chido, valió la pena. Pero fue lo más pasado del mundo no haberlo podido capturar, la verdad. Y lo bueno es que ya puedo verlo. Este cabrón se me acaba de ir. Estuvo chido. Chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. Pero bueno, chicos, muchas gracias por ver este video. Venimos con todo el crew. Gracias. Nos vemos en el siguiente video. No olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse. Y nos vemos hasta la próxima, chicos. Chao. ¡Pinche día triste! Dicen que las penas con pan son buenas. No sé. Chicos, ya ahora sí, aquí oficialmente acaba el video. Espero que les haya gustado. Los amo mucho. Love you. Son la onda. Cracks.